Ahora mismo estoy solo en Commentary, pero es parte de. Tenemos a Sabito contra. Sí. Ya, este macho está. Está dificilito para ver ellos, pero Moncho es un buen player, so. Se mató. Moncho es tan buen player que acaba de hacer que Tushi se matara. Ah. Pero nada, este, además de eso, which is really unfortunate, pues. Maybe Tushi se puede tirar un comeback ahí. Un Giga Stock. Oh my god. Oh my god. Oh, oh my god. Oh. No sabía. Wow. Honestly, no hay mucho de qué hablar. Tushi se mató el primer stock, desgraciadamente. Y pues sí, Moncho ha estado como que keeping el lead, básicamente. Y no, Hollow Bastion, very good choice. Me imagino que lo cogió este Tushi. I'm just doing a random guess ahí. Porque, pero el que la funcionó más a Moncho. Uf, la bomba. No hay nada que puedan verla romper esos globitos tan rápido, pero very good job ahí de Tushi. Por lo menos para quitar ese primer stock, un advance bien grande, 127%. Not very good para Tushi. Este. Nada, buen follow de parte de Tushi. ¡Plutón del! Están gritando. Y nada, este Moncho terminó. Están gritando por todos lados, sorry. Este. Pasando ya. No. Ok, pues dale. Nada, este Moncho está aquí pin el stock lead que tuvo al principio, desgraciadamente, porque Tushi se mató y. Pero en verdad, Tushi está haciendo un medio comeback ahora mismo. Le pegó dos uppers, lo tiene en 80%, así que ya mismo Side B, este limit Side B mata. Oh, y Dash Attack mató. So, el juego está ahí bien. Así que un super buen comeback de parte de Tushi, que ha jugado con un stock, básicamente. Este juego. Ahora en verdad, mucho lo que tiene que hacer es jugarlo más patiently, literalmente campear to the end of the day, porque no tiene que ajorarse contra Cloud. Cloud puede ser buen, este, o sea, puede acercarse mucho más fácil contra Villager, so, el que está en desempeño ahora es Moncho, actually. Nada, y este, Moncho tenía mucho del lead, so podía ser más paciente, pero nada, ahora el juego está even, así que ahora más complicado para ambos. Este matchup, ok, buen Lloyd hace grab. El árbol no va a hacer nada, sacamos para afuera, tenemos el Lloyd hair y el árbol hace el trabajo. Y el árbol lo mata. Wow. Very good, en verdad lo dejó staggered, so si no tenía buena forma de poder recuperarse ahí. Nada, buen kill ahí de parte de Moncho, doing guard's work con ese árbol, and llevándose el primer juego. Ah, Moncho está tomando Monster, loco. Like, I'm gonna say it, ya que estamos en. No, mira, we don't have any sponsors. Do we have sponsors? Okay. Okay. Este. RD también. No, pero do we have any energy drinks de Monster? De, ajá. XG Energy Drinks. Dale. Okay, makes sense. No, por eso. Eso. Pues dale. Bueno, vamos a ver. No, disculpa, no me fijé en qué mapa habían escogido. Pero lo que tiene que hacer ahora Tushi es actually tratar de jugarle un poquito más safe. Ese primer stick que mencionaste, very unfortunate, probablemente se hubiera llevado el juego entero si no hubiera perdido ese. Sí, mano, si no se hubiera matado ese primer stock, se hubiera llevado el juego, es verdad. Pero no, cosas que pasan, tienes que seguir. Buen stage de parte de Tushi. Le cierra un poquito más el space a Moncho, so, vamos a ver si puede bregar con eso, o sea, si Moncho puede bregar con eso, o Tushi el que domina este match. Yeah, también las plataformas estas de Battlefield, de Small Battlefield, son buenas para Cloud, tienen como que el hype para el upper. Wow, he's just getting a lot of the platforms, acaba de coger como 30% de uppers. Y Moncho está en problema. No, los globitos van a romperse, pero si ya estaba tan arriba que podía coger el ledge tranquilo. Eso sí, podía haberle cogido un punish de parte de Tushi. Ya, yeah, pero el ledge trap con side B es lo que me da miedo. Oh my God. Y me sorprende que no le rompió, no le hizo poke ni nada, pero he locked out bien duro. 116. Vamos a comentar. Tenemos el side B. Comebacker. Y buen DI de Moncho que no murió. Y no lo puedo ver por el chat, pero, like,
Moncho tuvo un super buen DI. No, I thought he was that for sure. Sí, ya. Moncho está teniendo mucho problema en este stage en particular, ¿sabes? No tiene espacio para hacer mucho trabajo. Buen limit. ¿Sabes? El limit fue perfecto ahí. Estaba para literalmente morir, so very nice job. 52% de grab ahora para la izquierda. Y ahí vamos a ver a Tushi recuperar un poco. However, el bowling ball no va a hacer efecto. Pero ese upbeat super safe contra cualquier persona. Sí, mano. O sea, cualquier cosa que Moncho tire que sea un poco unsafe lo va a punishar con upbeat. Eso es el 101 de todos los surf fighters. Cloud no es una excepción. Así que Moncho tiene que tener más cuidado cuando esté cayéndole encima con Nair. Entonces, cada vez que haga un error de eso, wow, ese backer, el backdrop, perdón, wow. Pero cada vez que haga un error de esos que como que se pegue demasiado, mi space es algo, he's just gonna get 20. You know, el backer de Villager es, yo diría que uno de los... Backthrow, uno de los más safe. No, no pasa lo mismo. Que, o sea, eso mata. Easy peasy, lemon squeezy para Villager. Pero en este caso, nuevamente, Moncho está teniendo mucho problema en ese espacio en Small Battlefield. Small Battlefield siendo un disadvantage bien grande para Moncho. Mira para allá. Sí, for sure. Fair. Fue un super buen stage pick de parte de Tucci. Y dejó soltar el limit bien rápido ahí. Sin miedo. Eso mismo me menciona, como que lo usó inadecuadamente. Debió de esperar un poco más o cuando volviera. Oh, mama. Eso es malísimo para Tushi. Eso se robó ese stock, pero Tushi no te quiso. Sí, ya estamos viendo como que dos errores de parte de Tushi. So, it's not gonna, oh my god. Dios mío, eso da miedo. Esa es la cosa. Da miedo un porcentaje tan bajito. Oh my, el up smash no va a llegar a dar. Gracias al Lloyd, ahí sí va a dar. Esto es best of three, ¿verdad? Yeah, so, oh my god. Si Tucci pierde estos dos juegos por SDs, like, se va a sentir bien mal, no va a mentir. Vamos a ver, buen downer para backer. Vamos a hacer el Lloyd. El Lloyd no hace nada, pero el option va a ayudar a Tucci ahora a darle un poquito de porcentaje a Moncho. El Snare, la estrellita, dejando a Tucci en 77 grab. No lo vamos a coger, pero Lloyd. El Doid dándole este escudito a... Ah, ok. Buen recovery. Ya, ya. Buen recovery. Usó el Super Armor para... Y siento que Moncho podía hacer un smash ahí, pero no sé. Buen backer. Ya Tushi se encuentra un disadvantage. Otro backer ya en esta distancia. It's gonna do the job. Oh, my. El OP ahí no va a hacer nada. Va a coger el Edge de nuevo. Oh, buen read de parte de Moncho. Very good read. Tucci tenía miedo porque no tenía invincibility, así que roleó bien rápido y lo punish de parte de Moncho. Excelente read. Moncho, en verdad, Moncho got safe en ese juego. Eso ya era un losing game.